RTV. Nuestro agradecimiento de parte de la bancada del Frente Iguazú por la presencia de cada uno de ustedes, a las autoridades nacionales, a los miembros de la sociedad de capitanes y prácticos, así como a ciudadanos y ciudadanas que acuden hoy para conocer sobre este tema que va a ser debatido, que tiene relación con un proyecto de ley que hay que reconocer que ha tenido varias sesiones, ha sido colocado en la sesión como orden del día en varias oportunidades y no se ha podido reunir el quórum no se ha podido hacer su tratamiento en el momento en que tocaba el punto de ser tratado, razón por la cual nos da claramente una idea de que hay dificultades para lograr un consenso en su aprobación. Tengo la misión encomendada por el señor ministro de Obras Públicas para venir a tratar de aclarar, poner a consideración de ustedes el punto de vista que tiene la comisión técnica encabezada por el señor viceministro de Transporte en esta tarea que concluyó con esta propuesta de ley que está en estos momentos en consideración del Senado. Para comenzar, quiero hacer una breve exposición de qué se trata o qué es lo que persigue el acuerdo de la hidrovía Paraná-Paraguay. Disponer un sistema de transporte con costos más bajos que permita la distribución física de la producción de los países integrantes en la cuenca del Plata con fines de la exportación extracontinental. Promover el desarrollo de la región y las exportaciones de productos agrícolas, minerales y maderables, y promover el incremento del transporte a través de la hidrovía y el comercio regional e internacional, estimulando la integración económica y política de la región. O estamos encontrando que tenemos la dificultad, la dificultosa y poca confiable navegación en el río Paraguay, principalmente en la época de estiaje. Los navegantes pueden dar crédito de eso. Lo que incide y trae como consecuencia efectos negativos en la economía nacional y regional, tomando en cuenta la alta incidencia en la logística del transporte. El incremento de los costos operativos de las embarcaciones, fletes y pasajes, limitación en la capacidad de carga y por consiguiente el incremento en el precio final de nuestros productos en zonas marítimas y mayor tiempo de viaje, a veces con importante pérdida de productos perecibles. Y la lógica, el mayor riesgo en la navegación. En ese contexto, el gobierno nacional, al inicio de su mandato, encomendó una tarea a una comisión que creó el Comité Técnico para el Fortalecimiento del Transporte Fluvial en la Hidrovía. Y con el propósito de disminuir y subsanar los obstáculos y mitigar las dificultades para una navegación continua permanente en el río Paraguay. Garantizar que el transporte de volúmenes de carga sean económicamente rentables con mayor beneficio al producto final puesto en aguas marítimas y garantizar la navegación continua las 24 horas del día y los 365 días del año. Esa es la misión que se le dio a este comité. No tenemos un plan integral que sea un plan maestro del río en todos sus aspectos, no solamente como vía navegable, sino como un sustento natural que tenemos. Salvaguardar los intereses y el futuro de las generaciones venideras, porque el proyecto de la hidrovía pintó de oro en su momento cuando se estudió en el año 92-94, ni un ápice de eso se hizo para poder salvaguardar el ecosistema del río Paraguay en todo su curso. La navegación ha evolucionado considerablemente en el tramo norte del río Paraguay, desde el año 1995, en donde se ha aumentado la dimensión de los convoyes. Los profesionales paraguayos en agua buena transportamos en los remolcadores a empuje con 20 barcazas hasta de 37.000 toneladas de carga de mineral de hierro. En nuestro producto también. Esto significa que el profesional capitán práctico paraguayo, a través de su conocimiento técnico, ha logrado adaptar la embarcación de grandes dimensiones al río Paraguay.
pero sin embargo no se pudo evitar la variación del cauce del río debido a la fluidez de la navegación y la potencia de máquinas de los convoyes, en todos los casos los remolcadores a empujes. La incorporación de grandes dimensiones de convoyes ha ocasionado la desaparición de más de 10 islas. En el tramo norte, formación de bancos de arena, erosión de costa, deforestación de árboles, entre otros, afectando directamente el ecosistema del río Paraguay. Nuestra legislación no contempla una norma que regule la potencia de máquina a la navegabilidad de nuestros ríos. La ANP es la institución encargada de mejoramiento y limpieza de los canales de navegación del río Paraguay, balizamiento, dragados, entre otros. En la actualidad, los trabajos realizados dejan mucho que desear. Como gremio y conocedores del río, hemos realizado las sugerencias necesarias a los efectos del mejoramiento de los pasos canales. Actualmente la ANP está fiscalizando trabajo de dragado en el río Paraguay, tramo norte, sin contar con personas capacitadas en el ámbito de la navegación, alterando de esta manera el curso del río en los diferentes pasos, cerrando canales de navegación, abriendo canales secundarios, que el día de mañana podría afectar de manera irreparable el cauce del río Paraguay y sus afluentes. El Estado paraguayo necesita de profesionales, no necesita de profesionales extranjeros, ya que se cuenta con instituciones encargadas de mantenimiento y balizamiento del río Paraguay y Paraná, como ser la Marina Mercante Nacional, la Prefectura General Naval, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Armada Paraguaya y la Administración de Navegación y Puertos. Estas instituciones públicas cuentan o deberían contar con en sus entidades con personas capaces de presentar proyectos de mejoramiento del río Paraguay, sin afectar el cauce natural del río. Visítanos en Twitter, @rtvnuevopy, Facebook, www.facebook.com/radiotvnuevoparaguay, o en la web www.radiotvnuevoparaguay.com. RTV, hacia el nuevo crece Paraguay. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.